Hello, hello, good evening. Um, it looks like everyone is early, or at least a lot of people are early. That's great. parece que ustedes sí verdad les gusta estar temprano. super bien. Hi, hi, welcome. Um, I hope you guys are doing great. For those who are having dinner, I hope it's tasty. Y hopefully today we're going to cover a lot more of information. Pero obviamente no vamos a hablar solo inglés todo el rato, ¿verdad? Pero, ajá, para la introducción. Eh, espero que su comida esté buena para aquellos que aún están cenando, para los que van a cenar después, igual provecho. Y pues, antes de iniciar, quisiera saber si se ha producido hasta el momento alguna duda con el trabajo que me imagino algunos han estado tratando de realizar en Plataforma ¿O todo ha quedado claro hasta ahorita? Cher, fíjese que yo no puedo entrar a la plataforma. Um, ¿Cuál ha sido el problema? La, la contraseña quizá no le funciona o algo así. Fíjese que... Ah, ajá. Porque eh, ingresé el correo, el que, el que está registrado con usted uh -huh. y la clave que iba a ser 12345, uh -huh. que iba a ser general. Pero uh -huh. cuando yo le doy que quiero iniciar sesión, me dice que la contraseña o el correo está incorrecto. Correcto. Lo probé con el de la empresa, uh -huh. porque cuando me registré, me pusieron el de la empresa, pero después eh, la encargada de recursos humanos hizo el cambio. Uh -huh. Pero tampoco puedo ingresar con el correo de la empresa. Ok. Um, una pregunta: ¿Cuál sería su nombre completo? Anayan Silvanda Verde Ayala. Ok. Um, okay. la, muy bien voy a reportar entonces esa situación a ver de qué forma se le puede solventar o sea para que pueda ingresar hay otro detalle que también en el caso que a alguno le haya pasado, eh, que le aparezca que están tomando el curso como colaborador, me parece. Algo así supuestamente surgió una duda hoy temprano. Eh, se supone que eso es normal al principio, antes que pasen unos cuantos días, porque igual, ¿verdad? Si ustedes ya eh, en los primeros dos días logran obtener su certificado. Pues probablemente, ¿verdad? Ya traten como de no ingresar en la, a las conferencias y ese tipo de cosas. Entonces, por eso mismo el sistema da unos cuantos días al principio de cada curso en el cual ustedes, aunque ya hayan culminado eh, la totalidad de su trabajo y tengan ya el 80% que se, que se necesita y todo, eh, entonces. Pues puede ser que se desactiven de este tipo de trabajo. Por lo tanto, el sistema, ¿verdad?, les va a, a dar ese, ese nombrecito así al principio o esa categorización. Um, Elías, perdón, menciona, ¿quería mencionar algo? Elías Solórzano. No, 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 no. Ok. Um, muy bien. A ver, acá tenía también un mensaje. Um, Carla Vanessa. No me contesté en correo, pero no envían nada. Bueno, a veces igual eh, hay, es una cosa que se debe tomar en cuenta eh, con el caso específico, ¿verdad? Como lo que le sucedió a, a Carla, que pues estamos hablando que estos estas personas encargadas del, del ay, servicio técnico ay, ay. están a cargo de un montón de personas, ¿sí? Entonces, a veces sí se van a tardar un poquito en solventar algunas de las situaciones, o sea, no todo va a ser resuelto en el instante, en uno o dos días, a veces se tardan un poco. Entonces, espero también eh, de su parte un poco de paciencia porque va a ser algo que suceda. Otra cosa que desde ya les comento, que puede ser que les pase, porque el grupo pasado tuvo muchas quejas de parte de eso. Era que en ocasiones, ¿verdad? Se envían mensajes, pero son como mensajes genéricos, recordándoles que traten de avanzar en la, en, la, en la plataforma. Y o sea, tratando simplemente de hacer el hincapié necesario, ¿verdad? En que el trabajo importante o lo que va a permitirles a ustedes continuar con el proceso es el trabajo de la plataforma. Entonces, muchos de ellos solían molestarse porque sentían que, que estaban trabajando y que no era justo que les mandaran el mensaje. Y es cierto, o sea, no necesariamente es justo, pero a veces simplemente es que se pues, envía a la lista general y no necesariamente es que por cada uno de ustedes se está enviando. Eso, o sea, previniendo, ¿verdad? Antes que alguien se vaya a molestar más adelante y decir, mire, yo he estado trabajando y ¿por qué me aparecen esas cosas? Entonces, o sea, antes que vaya a pasar. Um, pero igual. Voy a anotar también el nombre, Carla Vanessa Campos Alas, así para reportarlo y mencionarle, ¿verdad? Que, um, que también está teniendo problemas para poder ingresar. Ok, un momento nada más mientras tomo nota. Ok, entonces entiendo que al menos con lo referido al trabajo general de la plataforma, todos estamos bien. Espero que así sea, espero que ya se hayan tomado el tiempo para poder, ¿verdad?, iniciar el trabajo, revisar algunas de las, de las actividades que hay que realizar. Y hoy vamos ya a entrar a trabajar con cosas más complejas que tienen que ver con nuestro objetivo general, ¿verdad?, que es aprender inglés. Aunque, uh, perdón, me estaba saltando algo.

catherine mm -hmm. rivas how are you tonight catherine I think... I'm I catherine uh, todavía está en mudo oh there you go hello hello there Ooh, se nos está buffering Okay, regresamos después entonces, Catherine. <laughs> A ver, um, Judy Guardado, how are you tonight? Yeah. Todavía está en mudo también, Judy. There you Hi go. teacher. Hi. Mm -hmm. Tell me, how are you? Uh, relaxing. Relaxing? Okay, that's great. Yes. yeah that's amazing you know when you're relaxing at home that's great uh, after miguel work. gonzalez oh sorry what was that after work oh yeah relaxing after work yeah that's cool i mean to get back energies and be ready for for tomorrow right yes yes okay great uh, miguel gonzalez tell me miguel how are you tonight i'm fine You're fine. Thank ok, you. great. Ok, nice. I always like asking. Casi siempre me gusta preguntarles algunos cuantos porque recordemos que a veces pasan días completos en los que aparentemente el mundo se olvida que estamos ahí. Entonces, y pues sí, ¿verdad? Siempre se siente bien que alguien um, trate de preguntar. Ahora bien, hay una cosa que sí les voy a pedir de favor. De ahora en más vamos a buscar diferentes opciones para contestar a esa pregunta. Hay también diferentes opciones para hacer la pregunta. Probablemente con ustedes utilice solo las más um, sencillas, las que no sean tan complejas, pero el contestar eso, lo que todos tenemos en la punta de la lengua casi siempre cuando alguien nos pregunta cómo estamos, en esta clase vamos a tratar de no usarlo, ¿sí? Ustedes van a aprender hoy la, acerca de la dualidad de algunas palabras en el inglés. Y con dualidad me refiero, verdad, cuando tienen doble significado. El caso de la palabra fine, sí. Fine también significa multa. Cuando ustedes están manejando, cometen un error en la carretera y el policía viene y, and he gives you a fine and you get a fine because you were doing something wrong. Así que, por eso mismo, por ese significado que es bastante contradictorio a de decir que estoy bien, a mí casi no me gusta que se utilice la palabra fine. Luego también es porque es la primera palabra que siempre usamos, la primera y la única que todos siempre tratan de decir. Y es importante que nosotros, o sea, que estamos en el proceso de aprender inglés, aprendamos otras formas de decirlo, ¿verdad? Así que les voy a pedir de favor que traten de encontrar una manera distinta. Eh, fine, yo sé, estoy casi seguro que la próxima semana cuando les pregunte, por ejemplo, digamos, le pregunto a, a Jamie Merlos, Jamie, how are you? Es muy probable que me diga fine. O sea, y se van a reír los demás y van a decir, ah, mira, dijo lo que el profe no quiere que digan. O sea, porque es la primera palabra que tenemos en la punta de la lengua. Yo a veces lo digo también. Me preguntan, hey, how are you? Y yo, I'm, I'm fine. O sea, es normal. Pero vamos a tratar de buscar una diferente por ejemplo, una que yo uso es just hanging in there, que de cierta forma significa solo aguantando, sí. O sea, ajá, verdad, viviendo, sobreviviendo, just hanging in there. Muy bien. Um, ahora sí, ya entramos eh, en materia. Será hoy el tema possessives and the alphabet, aunque antes de eso tenemos que culminar con lo que teníamos eh, pendientes desde anoche, que era la conversación de I'm Jennifer Miller. Pero esto es algo que vamos a trabajar hasta el final, ¿sí? Al principio de, la, de las uh, reuniones, casi siempre prefiero mejor entrar en, en, en el tema, o sea, y hablar más que todo acerca del tema y hacer este tipo de prácticas, porque las conversaciones casi siempre son una práctica hasta el final. Así nos despedimos, ¿verdad? Con esa práctica mientras vamos a los breakout rooms. Ok. Antes de iniciar quisiera saber si tengo dos voluntarios que me ayuden a leer esta conversación. Just two, no vayan a hacer el gran molote, solamente dos. Okay, Manuel uh, yeah. and Jamie. Okay, Manuel um, and Jamie, go ahead whenever you feel ready. I'm Michelle. Yeah, sure. Hi, You're Michael. Michael. Uh, perdón, Michael. Yeah. Okay. Hi. Uh, hi, my name is Michael Otha. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok, muy nice. good job, Pretty good job. Way to go. Ok, amazing job. Um, ok, Judy, creo que tenía intención de, de hacerlo, así que no sé si hay algún otro voluntario que quiera um, colaborar con Judy. Uy, ok. Uh, Elías. Sí, Elías desde hace rato tenía la mano levantada, creo. Ok, Elías está en mudo en este momento. Elías, estás en mudo. Ah, uh, ok, there you con go. Con Michael. Yeah, Hi, you will be Michael if you want, and Judy will be Jennifer. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, there you go. Me gusta que lo haces sonar bastante natural, Judy. Eso está muy bien porque eso es una cosa que siempre les pido que hagan cuando tenemos ese tipo de conversaciones. Yo sé que a veces es tedioso y muchos dicen, ay, es que conversaciones otra vez. Pero eh, es básicamente de esta forma, ¿verdad? Como vamos entrando en sazón de cómo debe sonar una... Plática regular en inglés y por eso tenemos que tratar de hacerlas nuestras, o sea, como si yo de verdad siento lo que esta persona está expresando. Si sí, en el caso tuyo, al final me gustó eso, como el it's Miller, así como o sea no prestas esa atención, Miller. Sí. Así que eso está muy bien. Si sí, tratemos de, de mantener eso, um, ahora Nixon, vi que también tenía la mano alzada, así que a mí me gusta darles el chance. Alguien que quiera uh, practicar junto a Nixon, please. Uh, we have Ana Lopez. Okay. Anna and Nixon, you guys will be the last um, two to do the, the practice right now. Hi, Michael. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jennifer. Nice to meet you too. i didn't remember. i'm sorry what's your last name again it's miller Miller. Ok, there you go. Way to go. Thank you guys for the practice. Una cosa así, recordemos lo que les comenté anoche. Cuando vamos a los breakout rooms, ahí eh, siempre vamos a estar cambiando personaje. Ok, no se acostumbren solamente con uno, sino que luego vamos a también hacer la otra parte. En este caso, por ejemplo, eh, el trabajo de Michael es un poquito más extenso. O sea, las líneas de Michael son un poquito más largas que las de Jennifer. Así que eh, por eso es bueno verdad, tener ese cambio para que experimentemos. Eh, mm -hmm. Las diferentes líneas. Pero bueno, esto lo van a hacer todos más adelante en los breakout rooms, así que yo lo voy a leer una vez más antes de movernos a, el, a la siguiente sección. Ok. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. Aquí hay una cosa importante. Esta palabra, por ejemplo, eh, se pronuncia again, ¿sí? Para que no vayamos a tener problemas más adelante. Esta es again. Again. Ajá, again. Y eh, tenemos que en cuando hay una pregunta, al igual que en español, ¿verdad? Que nos interesamos por saber. Eh, la respuesta a la misma, tenemos que tratar de darle un tono distinto en inglés. O sea, tenemos que tratar de preguntar, por ejemplo, ¿cómo te fue en el partido? O sea, así lo decimos en español, ¿verdad? ¿Cómo te fue en el partido? ¿Cómo estuvo el partido? O sea, hay un tono diferente a que solo digamos, ¿cómo te fue en el partido? O sea, no, como sin interés alguno así que en inglés también tratamos de ponerle ese sonido sí si ustedes notan hay una diferenciación o como un tipo de ondeo en cuanto a la pronunciación o la entonación cuando es una pregunta por ejemplo eh, yo digo what's your last name again al final verdad como que se eleva un poco la voz para tener esa, esa como um, intención específica de saber la respuesta muy bien Um, una cosa bastante sencilla eh, en, hablando acerca de names y last names pero es importante que no los confundamos sí tenemos los dos verdad names que se refiere a nuestro primer nombre por lo general eh, también puede ser conocido como um, en el caso de documentos legales ustedes muy probablemente lo van a ver así surname sí surname en otros casos también se escribe de esta forma uh, sorry Given name, sí, given name, o sea, como nombre otorgado, nombre dado. Eh, esas dos son más comunes en documentos. No necesariamente lo van a ver ustedes en, en un ambiente coloquial, pero es bueno que conozcamos, ¿verdad? Que de esa forma se escribe. Así como también para last name, a veces lo vamos a encontrar como family name. Ya que es el, el, el nombre que pues, se supone que los miembros de mi familia también tienen, ¿verdad? Um, so, given name, family name, o si no, lo dejamos como normal, ¿verdad? Solamente, uy, 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 uy. Um, solamente como name and last name. Eh, los names, eh, bueno, también existe la diferenciación entre el middle y el first. Sí, porque el middle name sería su segundo nombre. Eso es algo muy común para nosotros, los hispanos. Tenemos casi siempre un middle name. Eh, en algunos documentos, tal vez, bueno, en Estados Unidos, ya recordé, también utilizan el middle name, pero en algunos documentos es probable que ustedes solamente vayan a utilizar uno de sus last names. Hace tiempos, les voy a contar un poco, hace como... Bueno, no hace tanto tiempo, hace un año, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con una compañía de seguros en Estados Unidos. Estaba basada la compañía en, en Minnesota. Y recuerdo que el entrenador en ese momento nos dio un consejo. Y era que cuando a, r, eh, a, hiciéramos una quote o una cotización, tratáramos de utilizar solamente un nombre cuando se, se suponiera, ¿verdad?, el caso de los hispanos. Tratar de utilizar solamente un nombre. Y ver la diferencia. Y a pesar que suene extraño y, o sea, se supone, ¿verdad?, que el racismo es algo que se está tratando de eliminar, sucedía que cuando poníamos ambos apellidos para las familias hispanas, salía un precio, tal vez no el doble, pero sí bastante más alto que cuando solo colocábamos un apellido. Entonces, por eso, a veces, en Estados Unidos, se nota que algunas personas solamente utilizan un apellido, ¿sí? Y es por ese caso, o sea, porque hay muchas cosas que a veces son ventajosas cuando solo utilizamos un apellido, como es la cultura para ellos. Um, hay muchas personas en Estados Unidos también que ahora solamente tienen un nombre y un apellido. Eso será algo muy común que ustedes puedan llegar a, a ver. Y um, las personas mayores van a tener first name, and middle name y last name o family name. Pero bueno, um, los nombres son algo que sí se va a pronunciar un poco distinto, casi siempre los nombres no se van a pronunciar igual que en español. Si ustedes se llaman José, es muy probable que los eh, estadounidenses o las personas ¿verdad? que hablen inglés no van a decir José igual que ustedes lo dicen, sino que van a generar una pronunciación diferente. Pero no significa que ustedes se van a tener que cambiar el nombre a Joseph, lo que les decía ayer con eh, las ciudades, ¿verdad? Si ustedes son de San Salvador, no van a tener que decir después que son de Saint Savior, ¿sí? o sea, San Salvador, sino que siguen siendo de San Salvador. Um, así que eso es algo importante. Tal vez la pronunciación sea distinta, más no así el, la manera en la cual vamos a escribir el nombre. Por ejemplo, en mi caso, eh, pues mi nombre es Oscar, ¿verdad? En español, fácil, Oscar. Pero las familias con las que yo tuve el chance de compartir casi siempre me llamaban Oscar, ¿sí? O sea, yo sentía como que me estaban diciendo, pregúntele a ella. Ask her. Porque, o sea, pregúntele a ella. Vamos a ver. Ahorita lo voy a escribir por aquí. Me sí, si aquí al final. Así básicamente sentía yo que me decían, miren. Uy, uy, uy. Ask her. Sí. Ask her. O sea, y así suena cuando ustedes dicen, pregúntele a ella más, más rápido. Ask her. Así que es algo que también. ...puede ser que lo sorprenda... ...pero puede ser que no tanto... ...porque a veces son pequeños los cambios, ¿verdad? Um, así que... ...digamos, estamos acostumbrados a escuchar a Jennifer... ...así... ...ellos muy probablemente lo digan algo así como Jennifer... Um, ...Miller es un nombre en inglés... ...así que no habría mucha diferenciación... Um, ...Michael es algo que también ya nosotros utilizamos de esta forma... ...Michael... ...aunque a veces también, ¿verdad? ...hacemos nuestra gracia y lo escribimos como M-A-I-K... O L, o sea, Michael directo, traducido. Ahora, um, si aquí entra ya una de las, de las diferenciaciones en pronunciación, como la T en muchas ocasiones funciona como una R, eso será algo que se van a encontrar todo el tiempo, que la T a cada rato tiene la función de R. Um, pero con nombres hispanos es cuando viene ya el, la complicación o la diferencia, porque, por ejemplo, en el caso de José, se pronunciaría José. José, eso es como sería como lo más común, José, como con más énfasis en la E. Um, Rodríguez vendría siendo algo así como Rodríguez, ¿sí? Rodríguez. Um, y para que se les entienda es que les digo esto, porque, o sea, ustedes, pues bien pueden decirlo, ¿verdad? José Rodríguez, sin problema, pero se van a quedar como. Ah, y va, va a pasar ahí, ¿verdad? La broma de Starbucks, que el nombre se los van a escribir todo raro porque no les van a entender necesariamente a qué se refieren. Tal vez ya hoy en día, con la conexión que existe entre Estados Unidos y los países hispanos, es probable, ¿verdad?, que, que haya una mayor uh, facilidad para que su nombre lo escriban bien, pero aún existe esa posibilidad que se escriba extraño. Pero bueno, moving on. No sé si tienen dudas con esto. Creo que está bastante claro, ¿verdad?, lo de los diferentes títulos para el nombre. Tenemos que, given name, surname, um, luego existe también el middle name y family name y last name para los apellidos. Ok. Um, possessive adjectives sería entonces otro de los temas importantes, aunque ahorita solamente vamos a estudiar cuatro de ellos. ¿sí? no vamos a ver los siete, sino que solamente cuatro. Um, pero antes que nada, ¿qué son los possessive adjectives? Bueno, they are words that modify a noun to show a form of possession, a sense of belonging or ownership to a specific person, animal or thing. Básicamente significa que son palabras que modifican un nombre para mostrar una forma de posesión o un sentido de pertenencia o propiedad específico para una persona, animal o cosa. O sea, esto se puede utilizar para identificar de quién es algo en específico. ¿sí? Um, por ejemplo, en este momento, Ana, Ana López, has white headphones, ¿sí? Entonces, pero, ¿cómo diría yo sus uh, auriculares blancos? Creo que son blancos o son rosa, Ana. Blancos, ¿verdad? White. White. White, ok. Um, so, ya, yeah. eh, yo no voy a decir todo el tiempo el nombre, o oh, antes que eso, ¿cierto? Uh, tenemos este primer paso, que son los pronombres. ¿Sí? Los pronombres sencillo, si tuvimos clase de lenguaje y nos acordamos del instituto, vamos a recordar verdad que son un reemplazo al nombre, o sea, para no estar utilizando todo el rato Ana, 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 así o todo el rato Elías, 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 y así, o sea, todo el rato Manuel, 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 mejor utilizamos él. Lo mismo pasa en inglés, sí, vamos a utilizar I para hablar de nosotros mismos, o sea, yo hice esto, yo hago aquello, I, Luego tenemos el you, bastante sencillo. You se refiere a tú o a ti, como podríamos decir también en español. He es para él, ¿sí? He para él. She es para ella, Se ¿sí? Identifica a una persona en femenino. Y luego yo aquí agregué los otros, esto es ilegal, así que no le vayan a contar a nadie porque solamente los primeros cuatro teníamos que trabajar. Agregué it, ¿sí? Que este significa eso o esto. Y que mayormente um, se va a utilizar también en el caso de los animales, algo que yo no necesariamente hago, conste, yo casi siempre utilizo he o she para referirme a un animal, pero eh, será muy común que ustedes se encuentren con que it es el pronombre utilizado para los animales. Luego tenemos we para hablar de nosotros, fácil, y they, diferente a they cuando ustedes dicen they de día, en este es como un... Sí, como que es la lengua entre los dientes. They, sí, they. Um, bueno, entonces, estos son los pronombres. Son los siete pronombres básicos. Um, está el caso, ¿verdad? De. Wait, ya, yeah, siete. El caso de you, que se utiliza doble para el singular y también el plural, para decir ustedes, se utiliza el mismo, pero no lo escribo, o casi nunca lo agrego porque se pronuncia de la misma forma. Lo único que tenemos que recordar, ¿verdad? Es que dependiendo del contexto o de con cuántas personas estamos hablando, va a cambiar su significado. Va a significar o tú o va a significar ustedes. Ok. Positive adjectives. Tenemos my, ¿sí? My es para hablar de algo que me pertenece a mí. Pero yo quería llegar rapidito al caso de los auriculares de Ana. They are white, ¿sí? Puedo decir fácilmente... Ana's headphones are white. Fácil, ¿verdad? Utilizando su nombre, pero utilizando un, um, un adjetivo de posesión, simplemente podría decir, her headphones are white. Sí, her headphones are white. Y así para toda cosa que le pueda pertenecer a alguno de ustedes. Um, por ejemplo, puedo decir, Ana Landaverde's TV is on. Sí, o sea, fácil, ¿verdad? Ana Landaverde's TV is on utilizando su nombre. Pero si simplemente quiero utilizar un adjetivo de posesión, puedo decir, her TV is on. ¿Sí? Uh, en el caso de Roberto Villalobos, puedo decir, Roberto Villalobos, door is behind him. Creo que es una puerta, ¿verdad? No es una ventana. Ok, it's a door. Yeah. Ok, so Roberto Villalobos, door is behind him. O puedo decir, his, sí? Es el que se utiliza para él. His door is behind him. Um, depende obviamente de lo que estamos hablando. Um, vaya, digamos, en el caso de Juan Orellana. Sí, puedo decir, Juan Orellana's um, earphones are fancy. Juan Orellana's earphones are fancy. O si no, ¿cómo sería para utilizar un pronombre posesivo? Um, let's see, Roberto. ¿Cómo lo dirías con el pronombre posesivo? Con, perdón, con el adjetivo posesivo. His. His earphones are fancy. His earphones are fancy. Okay. His earphones are fancy. Muy bien. His earphones are fancy. Um, muy bien. Y así podemos identificar, por ejemplo, um, era Pablo, ¿verdad? Solo que tiene Roberto Palacios, pero Pablo era el nombre. Yeah, Ok. Pablo's guitar is behind him as well. O oh, Pablo's guitar is on the table. Sí. Pablo's guitar is on the table. Pero para utilizar el adjetivo posesivo, vendría siendo his guitar is on the table. Esto conste, por lo general, se utiliza cuando ya hemos mencionado el nombre, porque tampoco vamos a salir así de la nada, eh, solamente okay. ¿verdad? diciendo his, her o así, sino que casi siempre se va a hacer a después que ya hemos utilizado el nombre. Como en el caso de que alguien te pregunte. Um, ¿Cómo está el papá de Luis? ¿Sí? ¿Cómo está Luis' dad? Ahí tú contestas, his dad is okay, si sí, su papá está bien, um, porque ya alguien mencionó, ¿verdad?, que están hablando de Luis, pero no van a, a salir solamente así de la nada diciendo his, her, sino que por lo general se espera que antes de eso se haya mencionado al menos una vez el nombre de la persona. Entonces, tenemos my, para mí, como estaba mencionando antes, ¿sí? Um, quisiera un ejemplo con este, vamos a ver a quién se lo podemos pedir ahorita el ejemplo. Um, I think, oh yeah, you, you, Juliana, would you mind giving us an example with my... my... My favorite color is purple. Okay, my favorite color is purple. Sí, estamos hablando de una preferencia, mi color favorito es el morado. My favorite color is purple, amazing. Um, what about your? Your se utiliza para tú, sí. Entonces, um, Elizabeth Campos, would you mind giving us an example with your? The glasses is your. Ok, the glasses are yours. Eso eh, uh -huh. yours. Ajá, en este caso nos adelantamos como 90 temas porque eso de hecho eh, se, se llama el um, pronombre de objeto, algo así, cuando la posición está hasta el final de la oración, ¿sí? Podrías haber mencionado tal vez como your glasses are black, por ejemplo. Eh, ayud poniendo el pronombre o el, el perdón el adjetivo siempre digo pronombre el adjetivo al principio de la oración porque cuando está hasta el final funciona básicamente como objeto de la oración que eso ya tiene que ver con gramática y otro montón de cosas y es como más más complicado pero igual el ejemplo tenía sentido sí y utilizaste ahí verdad el el you are um, now let's hear um, Elvis Elvis would you mind giving us an example with his Yes, man. Long, long hair. Not here. Yeah, uh, up there. Here. Only me. Yeah. How about me? Okay. His, his shirt is gray. great great oh, Okay. His his shirt is gray. Nice. Ajá, uh -huh. la camisa de Miguel, o oh, his shirt, es is, is, is gris. Nice. Ok, uh, Ceci, I think you wanted to participate. Yes, ok, go ahead with her if you want. Your t-shirt is blue. Ok, my shirt is blue. En este caso no sería t-shirt porque tiene uh, botones. Así que, ajá, uh -huh. esa se, se utiliza como shirt nada más. Okay. Ajá, t-shirts son, son las, las, las deportivas, las que no tienen así, o sea, como um, botones, pero los que tienen botones, uh, que tienen bastantes botones y ese tipo de cuello, son uh, shirts. Y están las otras que son las polos, o sea, que son las que solamente tienen dos botoncitos aquí en la parte de arriba. Así que, ajá, existe esa, esa pequeña diferencia. Falta de moda. Está bien. Ok, uh, shirt. Uh, y Jorge Viana, no sé si usted quisiera darnos un ejemplo con her. Busque alguno, alguna de sus compañeras que tenga algo que le pueda resaltar y usted nos da el ejemplo. Her pants are blue. Her pants are, are blue. Ok, no sé, nadie uh, creo que tiene los pantalones a la vista, pero está bien. Her pants are blue. Probablemente alguna tenga pantalones azules ahorita puestos. Pero está bien, el ejemplo está súper, ¿sí? Her pants are blue. Ok, entonces esos son los primeros cuatro. Luego también tenemos los siguientes que son los que corresponden a cada uno de los pronombres, ¿verdad? Para it se utiliza it's, cosa que no vamos a estar obligados a trabajar ahorita. Así que solamente les voy a dar ejemplos. Um, digamos que una televisión, sí, es un objeto, ¿verdad? pero cuando ustedes compran una televisión, por lo general viene con un control. entonces, es así como algo, o sea, un objeto, puede pertenecer a otro objeto. básicamente, lo que hacemos es asociarlo con aquel objeto al que controla o, de cierta forma, pertenece. Eh, por tanto, podemos decir, it's control or it's remote, porque para controles de televisión y cosas así, aparatos, eh, se utiliza remote. entonces, podríamos decir, It's remote is black. ¿sí? El control de la tele es negro. Bastante sencillo. It's remote is black. Para our, que ese sí se pronuncia, Our y es el que se utiliza para nosotros, um, podríamos decir: Our class is at 8 p.m. Our class is at 8 p.m. Nuestra clase es a las 8 de la noche. Okay. ¿Sí? Muy fácil. And then we have there. There is para ellos, ¿sí? Their, um, de ellos. We can say for Barcelona fans, their expectations are low. Podríamos decir ese ejemplo así, fácil, ¿sí? Las expectativas de los fans del Barça son bajas para este año. So their expectations are low. Um, ya veremos qué tal como nos va. Bueno, entonces, estos son los pronombres posesivos. No sé si alguien se ha quedado con alguna duda con respecto a ellos o ha quedado claro cómo se utilizan y a cuál corresponde cada uno. Bueno, creo que no hay dudas. Así que nos movemos. Tengo... Ok, tell me. Este es con respecto al de HIT. Uh -huh. es, Por lo que recuerdo, en el mi bachillerato, que es como para eh, cosas y animales. Animales también, sí. Pero en el caso que yo me quiera referir a un animal por el nombre que le he dado. Oh, tú puedes utilizar en ese caso la apóstrofe y la S, que también es otra forma de expresar posesión. Y lo estaba utilizando yo al principio, de hecho, um, cuando dije, digamos... Así, ah, Robertos. Eso este es algo que vemos a cada rato, de hecho, en, en comercios acá en El Salvador, por todos lados vemos que está este apóstrofe y S. Y okay. esto, esto nada más al final, el ah. apóstrofe y la S significan que lo que voy a mencionar después, ¿sí? lo, lo, el siguiente objeto o lo que sea que mencione, pertenece a esta persona. Sí, y en el caso que sea un animalito, entonces le pertenece a ese animalito. Obviamente, claro. dependiendo del nombre que tú hayas, hayas utilizado. Ah, ok. Sí, tenía uh -huh. eso, nomás. Sí, entonces eso, eso es algo que ajá, bastante suele verse. A veces utilizamos mal incluso esa, esa apóstrofe. Nixon, eh, perdón. Sí, estaba viendo que en la conversación de eh, Michael y Jennifer también aparece eh, it en uh -huh. it's nice to meet you. Sí, ese no sé es, si... esa es otra función. En este caso, y es algo que de hecho tenía aquí, creo, más abajo dentro de las reglas, a ah, no lo eliminé entonces, no, no, no dejé las reglas de tomar en cuenta, pero eso es parte de, también de las reglas que se deben tomar en cuenta de la diferencia que existe entre it's, que es un recortado o un contractado, que también se hace utilización del apóstrofe. El apóstrofe quizá al principio vaya a ser algo que les cueste entender cómo se usa. Pero tenemos el ejemplo acá. Eh, it is, sí. Esto es utilizando el verbo be, que es el tema que si todo va bien vamos a revisar mañana o si no sería el viernes. Pero eh, eso es utilizando el verbo be, o to be, como siempre se le llama. Entonces, it is, esto está, sí. O esto es, porque eso es lo que, lo que significa en la conversación, ¿verdad? Ella solamente quiere decirle es Miller, sí. It's. Entonces, pero lo que sucede es que en inglés es muy común que se haga este cambio, que se recorte y que solamente se deje como si fuese una palabra. O sea, lo que se hace es que aquí se elimina la i, esta i que existía acá, y solo se deja así, el apóstrofe, y se pronuncia igual. Eso sí, perdón, que vamos a pronunciarlo de la misma forma, pero no significa lo mismo. O sea, cuando vemos it's... Eh, sin, la, sin el apóstrofe, significa que le pertenece a esa cosa o, um, o es eso, ¿verdad? Como en el caso del nombre, o sea, estamos hablando de que es eso, pero cuando lo vemos con el apóstrofe escrito, significará que o es o está, o sea, es eh, tal cosa, es Miller, es esto, es lo otro, um, y... Está esto o está lo otro porque es lo que significa el verbo be, ser o estar. O sea, significa dos cosas diferentes. Ahora, otra cosa importante también es um, que, o sea, siempre tenemos que prestar atención como al contexto en el cual se está hablando para poder entender, ¿verdad? A qué se refiere la persona. O sea, porque si tú ves que alguien está señalando al perrito y te dice, um, it's color, ¿sí? que significa collar? It's color, it's red si ¿sí? su collar es, es, es rojo significa que el collar del perrito es rojo no vamos a pensar verdad que está collar rojo o es collar rojo sino que o sea eh, estamos hablando acerca del collar de ese animalito porque ajá como les digo es muy común que se utilice it para referirse así a los a los animalitos um, pero esa es la diferencia en el caso de la de la conversación, es porque se está haciendo uso, ¿verdad?, del de verbo be y por eso existe la apóstrofe. Otra cosa que quizá eh, entre bastante en gramática y vaya más allá de lo que tal vez necesitamos cubrir ahorita, pero que es bueno que se los aclare desde ya, es que en español uh, existe una función que en inglés no y que ustedes se van a encontrar mucho con ese tipo de casos más adelante. Cuando hablamos de lluvia, o sea, del de clima o hablamos acerca de situaciones generales en las cuales solo vamos a explicar lo que algo es o cómo algo está. En español nosotros solo decimos, ¿verdad? Está lloviendo, pero no decimos esto aquello está lloviendo. Solo decimos así, está lloviendo. El verbo, ¿sí? Y, y la acción, por decir así, o sea, o... Expresamos, ¿verdad? Lo que está sucediendo, nada más, pero no hay necesidad de utilizar ninguna clase de sujeto, o sea, ninguna clase de, eh, de a qué le está pasando eso. En cambio, en inglés, siempre se va a utilizar este pronombre, el it, en el caso de que no exista un sujeto específico. Por ejemplo, en el clima, o sea, el clima no tiene un sujeto, no tiene un nombre necesariamente. Así que cuando hablamos de que está lloviendo, no solo decimos is raining sino que it's raining o it is raining, ¿sí? O sea, nunca vamos a dejar una oración sin sujeto. Y esa es una cosa que puede ser un poco complicada de parte del inglés, o sea, porque nos llega a confundir a veces, ¿verdad? En eso, en la conversación, ahorita nos regresamos rapidito a la conversación y vemos que aquí, o sea, aquí está lo que mencionaba Nixon, it's Miller, ¿sí? Ni siquiera es tan necesario que esté ese it aquí. Pero porque la, la conversación, perdón, porque la, la oración sea gramaticalmente correcta, es necesario, obligatorio que ese it esté ahí. O sea que toda oración en inglés deberá tener siempre un sujeto. Y cuando no existe un sujeto específico, es cuando se utiliza it. Sí. O sea, aquí ella simplemente quería explicar, ¿verdad? Que su nombre es Miller, pero o sea, o su apellido es Miller, pero su apellido no tiene, no es un sujeto como tal. Así que por eso se utiliza it y asimismo pasará siempre que ustedes hablen de clima siempre necesitarán utilizar ese it o con el apóstrofe it. ¿Sí? así que o sea es algo que quizá ahorita sea complicado quizá ahorita estén como yo no me metí en esto para aprender todo esto pero es importante para que más adelante verdad cuando vean ese tipo de oraciones no se queden eh, acomplejados y perdidos en el por qué sucede esto de esta manera bueno, algunos ejemplos que tenemos para, eh, para los possessives. Ustedes ya dieron algunos y aquí tenemos otros. My car is very old. Sí, mi, mi carro es muy viejo. My car is very old. Your friend is here. Your friend is here. His mom went out last night. His mom went out last night. Her boyfriend is very friendly. Ahora bien, um, ¿qué significa la primera oración? Vamos a ver. Ok, Juan Rellana, ¿qué significa la primera oración? Creo que yo ya lo dije, pero vamos a ver si prestaste atención. My car is very old. Es muy viejo. Ok, mi carro es muy viejo. Nice. Um, what about the second sentence? Um, Alba Aguilar. Tu amigo está aquí. Tu amigo está aquí. Your friend is here. Sí. Así lo podemos decir. Esta palabra obviamente la podemos reemplazar con lo que necesitemos. Podríamos decir: your Uber is here. Sí, por ejemplo. Your Uber is here. Your mom is here. Your teacher is here. Um, Victoria Bermúdez, ¿qué significa la tercera? Eh, su madre fue, salió. A, la anoche, no sé. Sí. Es complicada, esta quizás es la más complicada, pero his mom went out last night, sí, his mom went out last night, significa su mamá salió anoche. Esto es lo que es, eh, es raro eh, cuando vemos went, que es fue, y out, que es afuera, pero esto es un um, phrasal verb o un verbo en frase que significa básicamente, o sea, que pues fue como a... ¿Cómo podría decirlo para que no se me feo? O sea, fue a perrear. ¿sí? O sea, salió a, a simplemente a perderse, a andar ahí de disco en disco. O sea, cuando hablamos de go out, es así. O sea, que salimos simplemente a, a soncear un rato. Entonces, eh, por eso es que, es que aparece de esta manera: eh, go out sería en presente, went out es porque, como es en pasado, ¿verdad? Después de anoche que sucedió, por eso se utiliza el verbo en pasado, went. okay uh, la última vamos a escuchar esta noche a francesca okay francesca um, tell me what does it mean the last one her boyfriend is very friendly hello francesca Ok, ¿no nos escuchó? Um, let's see, Claudia. Tell me, Claudia. What does it mean? Her boyfriend is very friendly. ¿El, el, él es un buen amigo. Uh, 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 esta vez oh. sí nos fuimos un poco, un poco lejos del significado. Um, sí. Jorge, usted había alzado la mano, Jorge. Su novio es muy amigable exactamente su novio es muy amigable si ¿sí? um, tenemos her verdad que se refiere a ella entonces y por eso mismo utilizamos boyfriend entonces su novio es muy amigable her boyfriend is very friendly nice entonces esos son algunos ejemplos ya ustedes cada uno verdad podrá crear los suyos propios y eso será algo que pues les quede a ustedes para la práctica el seguir utilizando estos estos posesivos Hablar de my, para todas las cosas en su casa. Ustedes tomen todo lo que es suyo. Digan my phone, uh, my Jalisco pepper, my glasses en el caso que tengan y así. Um, lo que sea de sus, de sus vecinos, de su primo, de sus hijos o quien sea que esté alrededor, sus padres. Ustedes díganle your, your, your chancla, um, I don't know, your belt. Toda cosa que ustedes encuentren y que puedan traducir traten de practicarlo, ¿verdad?, e indicarle a su familia, porque igual eso sería bueno, que traten de ayudarle a su familia a aprender un poquito. Um, en el caso de his y her, quizá no sea tan fácil. Elena, disculpe. ¿Está en mudo todavía? Hola. Te... Hola, Sí. Sí. Es que yo tenía una pregunta, pero es con respecto a la plataforma, wow. porque veo que estamos trabajando sobre los eh, sobre los posesivos. Uh -huh. eh, yo no he trabajado en la plataforma, pero quería eh, consultar si sí, donde en la primera que me pregunta que el nombre es Antonio, solo tengo que poner eh, por ejemplo eh, May. En la, en la línea de la rayita y abajo tengo que poner el My o tengo que formar una oración yo también. O abajo solamente va a colocar el may, o sea, porque es ahí ah. el único lugar donde usted puede escribir, en, la, en, ese, en esa cajita que aparece abajo, solamente ahí Ajá. se puede escribir. O sea, la rayita ah. lo que indica solamente es lo que usted debe rellenar. Ah, ok, perfecto. Ah, pues, sí. Gracias. Sí, no hay problema, no hay problema. Ok, sí, esa rayita lo único que nos indica es eso, ¿verdad? Como el, el espacio donde hace falta una palabra y qué palabra es. Y luego en la cajita vamos a colocar nosotros la palabra que corresponda. Ahora bien, ya se está acabando casi la hora que teníamos para este día, así que vamos a tener, eh, vamos a ir a un corte, digamos, en los breakout rooms, que son como los, um, las sesiones más pequeñas, y vamos a practicar esta conversación, ¿sí? Voy a estar pendiente, o sea, ustedes pueden, pueden convocarme en ellas en el caso que sea necesario, si no, igual yo siempre estoy revisando en todas cómo vamos haciendo la práctica para escucharlos a todos, porque es importante que todos practiquemos eh, estas conversaciones. Así que ahorita los voy a enviar, los voy a, enviar a, a estos breakout rooms que vamos a formar rooms de de, de cuatro o cinco personas de momento. Y solamente se unen a ellos y ya les envío la conversación en un momento. Ya les llegó la conversación, ¿verdad? Ya la tienen en el chat. Sí, ya. Okay, sí. entonces de ahí la, la pueden ir leyendo. Okay. ¿Quién va a empezar? Eh, es que no me aparece la conversación. No a mí, ni a mí. Me parece eso. Iba a preguntar dónde la veo. Uh, la la, la vi cuando la tiró abajo, pero no sé Ajá. dónde está. Ahora no, no, sí no me aparece. sale. Ah, aparece. Ah, está en el, está en el, um, ah, ya apareció, sí, pero tiene, está. Tienen que abrir el chat para que desaparezca. Hay que abrir el chat, correcto. Sí. sí. Entonces. Hay que abrir el chat. Entonces, si quieren, es en el chat, ¿verdad? Sí, elías, elías y yo, y Miriam y Juan. ¿Les ah, parece Juan bien? Briana. Ok, sí está bien. Pero, pero, muy bien. Entonces, si quieren, comiencen ustedes dos y de ahí vamos, Elías y yo, que es mi compañerito. No, ustedes primero, ustedes <laughs> <de> primero. <risa> <risa> está bien. Bye, Elías, uh -huh. tú. Con, Hay que ponerlo de acuerdo. Juan, 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 ¿quién va a ser? Yo voy Vaya, a ser. ¿Cuál ¿Cuál sería a ser Yo voy a ser Jennifer y tú vas a ser Michael. Va a empezar, Empezar, Elías. Vaya, dice. Hi, my name is Michael Ora. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Vaya, Ahora, ustedes dos. Miriam y Juan. Bueno, comienzo. Dale Juan, comienzo. Hi. Yeah. Hi, my name is Michael Otham. Hi, my name no, 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 perdón, perdón. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to To meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What? Sí, diga. Hola. Hola, hola, sí. Hola. Eh, la conversación está en, en el grupo de WhatsApp. Se las mandé oh. al grupo y también está acá en el chat de eh, uh. acá de Zoom. Solamente le abren el chat y ahí aparece cuatro veces la mandé en el chat. No me aparece. No, en el chat no, no nos aparece. Desaparece. No nos aparece. No, no. Ya ahora sí, sí, ahora sí. Ok, ok, ok. Ahí sí. Ahora sí. Yo les sé. Compartido la pantalla. Ah, ok. Está bien. Lo busqué aquí en la, en la Ahí en la web. Vaya. Se fue el teacher. No. No, aquí estoy. Ah, bye. ¿Quiénes, ¿Quiénes, ¿Quiénes empezamos? Yo voy a ser Jennifer. ¿Vale? Yo voy a ser Michael. Vaya, dele. <laughs> Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? It's Miller. Okay. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ahora la siguiente pareja. Um, ¿Se me escucha? Yes. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Judy. Okay. Pues la hacemos tú y yo. Eh, si quieres yo soy Michael y tú Jennifer. Ok, no hay problema. My name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry what your what's your last what's your last name nice? no sé cómo se pronuncia yeah. I, again. again 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 okay what's your last name again nice to meet you mm. i'm sorry what's your last name again it's solorsano It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's, it's Miller. Okay, Ahora intercambiamos. Ahora muy bien, okay. muy bien hecho. <laughs> Say, Hi, my name is por? Michael. i Jennifer Miller. It's, it's nice to meet you. Nice to meet you. you too. I am sorry. What is your last name, Okay, It's okay. 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 Nos, sal todos. nos saltamos un par de cosas ahí. Um, por ejemplo, al principio se tenía que mencionar It's nice to meet you, Jennifer. Si quieren, si ustedes se sienten más cómodos cuando tengamos estas prácticas, también pueden utilizar sus nombres. Sí, o sea, si ustedes okay. eh, se sienten mejor así, pueden utilizar sus nombres, um, pero ajá, verdad. Así, recordar eso que a veces es importante um, seguir como el patrón. Si en la conversación, verdad, se, se menciona el nombre después de cierta de cierta frase, tratar de hacerlo de la misma forma. En el caso de eso, verdad. Nice to meet you, Jennifer. O sea, podrían tratar de decirlo así también. It's nice to meet you, um, Yanira. Nice to meet you, Ceci. Y de esa forma. Pero. Aprovecho. ¿Sí? Aprovecho, Oscar, para decirle que no me cayó ningún WhatsApp. Ah, sí, en, en, en el grupo está de todos. Sí, pero tampoco. Yo no, me nada. De... no sé si será otro grupo porque no, no tengo. Es, 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 el, es el mismo, P1. Ya. Yeah. Estamos en el mismo, todos. Al de las 8, de 8 a 9. Ahí cayó. Y está siendo grabado todo. Eso. <laughs> el, prog el progreso no pero no sé se refiere a lo del WhatsApp de la, de la conversación ahorita verdad la que estamos sí. platicando sí. Sí. qué raro no le llegó pero igual este sí ahí no. lo, lo mandé al, al grupo cierto, ahí cayó. ok practicamos sí, porque a él sí, sí pero... dijo que le había caído pero... um, creo que ahorita okay. sí ya nos vamos a nos vamos a a ir, sí, vamos a ir a la, a la a la reunión general, solamente para tener una pequeña despedida. que quizás nos va a tomar un par de días, ¿verdad?, para acostumbrarnos a esto, de los cambios así, pero um, será algo que, como les comentaba ayer, vamos a, a estar trabajando bastante, el tener ese tipo de prácticas en los breakout rooms. Y vi un par de cosas que me gustaron, o sea, el poder ver que estaban eh, tratando de ayudarse unos con otros. Para la próxima, también casi siempre las conversaciones yo se las dejo en el, en el chat general. Eh, por, lo, no, por lo general ha funcionado de esa forma aunque algunos ahora me decían que no les había llegado todavía, pero igual, ¿verdad? Veremos eh, la forma más apropiada para poder solventar ese, esa situación. Pero una cosa que me gustó fue que logré ver que algunos eh, estaban ayudando a sus compañeros y eso es algo que siempre vamos a tratar de hacer, ¿sí? O sea, y no molestarnos cuando nos ayudan también. Um, porque, o sea, estamos todos, ¿verdad?, en el mismo camino. Y si hay alguien que de alguna forma ya tenga algún poco de experiencia, o sea, tratar de, de agradecer, ¿verdad?, esa, esa colaboración. Entonces, giving back? Ya. Ok, este. Eh... Gracias a todos por haber estado acá esta noche. Mañana vamos a continuar trabajando con um, el alfabeto. Puede ser que ustedes piensen ahorita en serio el alfabeto, pero ya verán que será bastante interesante. Espero que lo encuentren interesante. Pero bueno, um, hasta mañana. Todos, feliz noche. And see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. 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 bye.